Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos aquí a mis redes sociales hoy. Les traigo un caso muy peculiar. Eh, bueno, un caso muy peculiar. Inmigrantes cubanos han sido reclutados en una estafa masiva al Medicare, están diciendo los servicios federales en Estados Unidos, eh, y dos de estos inmigrantes cubanos han sido enviados a prisión. Es un caso tremendo. Lamentablemente se ha visto... Eh, se ha visto bastantes veces acá en el sur de la florida. y, y bueno, yo creo que es un tema que queremos presentárselo a la audiencia porque sabemos que han llegado 500 mil cubanos en los últimos dos años y muchos de ellos pueden ser engañados, engatusados en conseguir dinero fácil sin saber las consecuencias legales de, eh, de, de cometer un fraude contra el medicare. Me acompaña el abogado Myron Gallardo, quien es abogado de defensa criminal, para analizar este caso. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Abogado, estos eh, dos propietarios de negocios de Miami-Dade van a ir a prisión por más de ocho años por ejecutar un plan masivo de fraude al Medicare por valor de 93 millones de dólares que implicó el reclutamiento de inmigrantes cubanos los inmigrantes actuarían como supuestos propietarios de empresas de atención médica domiciliaria para ocultar el papel de estos dos, eh, de estos dos condenados, Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Cuicutis, de 54 años, eh, y bueno, para estafar a este, a este sistema ¿no? de, de atención al adulto mayor. Bueno, sí, Mario, esto es algo que viene pasando desde los años 90 eh, de una manera muy repetida, especialmente en el sur de la Florida, a un nivel de que se estima que le han estafado al gobierno federal unos 26 mil millones de dólares. Wow. Eh, el FBI creó incluso un departamento exclusivamente para investigar este tipo de casos debido a la magnitud que ha llevado los robos a, al Medicare. ¿Cómo es que funcionan estos fraudes? Eh, estas personas comienzan a crear compañías, compañías médicas, donde van y reclutan a inmigrantes. mayormente los cubanos y los haitianos tienen los beneficios de las ayudas del gobierno. estos beneficios incluyen la ayuda de medicare o medicaid, que eh, le da un sistema, un, le cubre un sistema de salud completamente gratuitos. ¿Qué hacen estas clínicas, estas clínicas simplemente eh, van reclutan a estos inmigrantes. Algunos para ponerlos a nombre de las clínicas, para ellos eh, comenzar a crear como cortinas y eh, taparse ellos de alguna manera de que el dinero no esté entrando directamente a ellos. Los otros inmigrantes que son reclutados para venir a atenderse a estas clínicas, ellos vienen, se atienden, simplemente se hacen, vamos a decir, un chequeo de sangre. ¿Qué hacen ellos? Vilean el chequeo de sangre, vilean que le hicieron una radiografía, vilean que le hicieron un examen completo en todo, eh, en todo el cuerpo. Vilean que le hicieron, eh, vamos a decir, otra X cantidad de pruebas, cuando nunca lo hicieron. ¿Cómo los federales comienzan y se dan cuenta de todo esto? Empiezan a investigar estas clínicas, empiezan a investigar los récords y cuando ven, buscan a la persona que le hicieron todo este tipo de chequeos, pero los chequeos no existen. Incluso eh, eh, he visto casos que eh, mayormente con las radiografías. Estaban bileando un tipo de radiografías, las cuales eh, en esta clínica que los estaba bileando, no, ni siquiera tenía la máquina para hacer el tipo de radiografía que estaba bileándole a Medicare. Quiere wow. decir que estaba robándole directamente a Medicare. Y esta es la manera de que ellos eh, actúan y bilean a Medicare. La persona, el inmigrante que viene a atenderse, no le cuesta ningún tipo de dinero. Pero estas personas, de alguna manera, eh, algunos le dan compensación, 200 dólares, 300 dólares, porque vengan a atender esa su clínica. Eso es completamente ilegal. Ellos no pueden hacer eso. Y usted, al aceptar esto, usted se convierte en un conspirador en este fraude y también puede enfrentar cargos federales debido a toda esta red completamente, porque usted estuvo de acuerdo, de alguna manera, a estafar al sistema de Medicare, Medicaid de los Estados Unidos, que es un programa federal, lo atienden directamente los federales y por lo tanto, eh, la ley que se va a aplicar, la corte donde usted va a ir, la prisión donde usted va a cumplir, va a ser una prisión, una corte federal. Tremendo, abogado. Eh, en el caso de, de una persona, eh, digamos, un inmigrante que acaba de llegar al país y le, le proponen este tipo de cosas y a lo mejor incluso con, con completa inocencia va y, y participa de este esquema de fraude eh, ¿cuánto puede cuánto, cuánto puede digamos cumplir de prisión? Estas personas de acuerdo a la cantidad de dinero que haya robado, que haya eh, estafado, disculpen la palabra la otra palabra, eh, que haya estafado Medicare, la clínica o el negocio el cual él está representando para estas personas eh, los federales normalmente ellos quieren a, como el cabecilla de toda la red completa y muchas veces obvian a muchos de estos inmigrantes porque saben que de alguna manera son víctimas de estas personas que sin escrúpulos ninguno están robando el dinero de eh, servicios y beneficios que el gobierno da para las personas eh, necesitadas. So, pero algunos sí son llevados ante la justicia, eh, pueden cumplir cuatro, cinco, ocho, 12 años. Normalmente nunca llegan a un juicio. Si llegaran a un juicio, entonces sí eh, van a cumplir bastante tiempo en prisión. Normalmente llegan a un acuerdo con la fiscalía de declararse culpable y entonces pasar una X cantidad de años en prisión. Pero eh, esta no es la parte importante. La parte importante es cuando usted sale de la prisión federal, automáticamente tienes un hold de inmigración. Yo mismo tengo algunos casos eh, relacionados con esto mismo de personas que salieron de la cárcel federal. Y pasaron directamente a inmigración y lo estamos defendiendo en la corte de inmigración. Siempre hay una defensa. Hay personas que no no la aplica una defensa porque depende si tú eras residente, si no eras residente. ¿Por qué? Porque si el robo fue de más de 10 mil dólares, eso es una felonía grabada. Es okay. bueno tener jurisdicción para darte una fianza, vas a pasar todo el tiempo en detención en inmigración. So, se complica se complica muchísimo tu caso. So, tienen que tener muchísimo cuidado. Con este tipo de malversación, de, de, de robo, de, o de alguna manera verse involucrado en estos scams. Que usted puede que a usted le dieron 200 dólares, usted dice, no, yo no esta fe, 10 mil dólares. No, no, pero todo lo que usted le hicieron, en, eh, supuestamente, o todo lo falso que le presentaron al Medicare, es por más de por más de 10 mil dólares, y ahí está usted en un grave problema. Y Exacto. un ejemplo de lo que decía el abogado, es decir, hubo. Personas consideradas co-conspiradores en este caso tremendo que ha presentado, y, y ahí se lo les compartí el artículo, el Miami Herald. Por ejemplo, está Didier Arcia, de 44 años, Alexei Gil, de 41 años, Jeffrey Ávila, de 33 años. Ellos se declararon culpables de cargos relacionados con estafa al Medicare el año pasado y también fueron condenados a seis años y ocho meses, cinco años y dos años de prisión. Respectivamente, para que tengan idea de, de, de la gravedad de todo esto. Y hay un caso contra un séptimo cómplice que se llama Jordan Remedio Betancourt, que sigue activo, aunque el acusado no ha sido arrestado, según muestran los registros policiales. Muchos de estos acusados escapan a Cuba cuando, eh, cuando, cuando eh, los federales tratan de, de agarrarlos. Ahora, recuerden que eh, hay un convenio que se firmó en la época de Obama. Para extraditar a estas personas desde Cuba y no es la primera vez que extraditan a algunos. Sí, exactamente, Mario. Eh, esto ha cambiado antiguamente, antes de Obama, antes de existir este convenio, no es extraditaban a nadie y muchas personas, incluso no solo cubanos, eh, en Cuba todavía hay ciudadanos estadounidenses sí. que han cometido crímenes que no son cubanos y están viviendo en Cuba, que nunca uh -huh. han, han sido extraditados a los Estados Unidos. Pero eh, en estos momentos, de alguna manera, sí están cumpliendo eh, con este convenio cuando Estados Unidos se da cuenta que esta persona está en Cuba, reside en Cuba y... Todo depende de la intencionalidad política. Por ejemplo, a, a esto, eh, algunos casos de terroristas estadounidenses que están en Cuba, esos no los, no los deportan. Pero eh, algunos de estos ladrones sí los deportan. Hay otros que tienen vínculos con el régimen cubano a los cuales no deportan. O sea, hay, hay una serie ahí de, eh, y es complicado, no como todo en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Pero... Eh, yo creo que es importante dejarlo saber. Eh, muchísimas gracias, abogado. Eh, es importante también para toda aquella persona que puede estar vinculado a cualquier tipo de caso como esto o que está en una situación como esta. Pueden llamar al abogado Myron Gallardo. Él es abogado de defensa criminal de Gallardo Los Firm y bueno, amablemente nos ha, nos ha traído este caso. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Que tenga buen día. ¿Cuál es el periodista que está en el boom? Es no lo El periodista que te trae toda la información. Pues no lo El periodista de la radio y la televisión. Pues no lo Habla de temas cubanos, está de migración. No lo